Abre, Señor, mis labios. Celebremos a María, concebida sin pecado, y adoremos a su Hijo, Jesucristo el Señor. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Espíritu Santo, como
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos a María, concebida sin pecado, y adoremos a su Hijo, Jesucristo el Señor.
nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salve justicia, a quien María Virgen precedía, cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrado del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte de Jesucristo preservaste a su madre de toda mancha de pecado, concédenos también a nosotros, por intercesión de esta Madre Inmaculada, que lleguemos limpios de toda culpa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que por su intercesión nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti por nuestro Señor Jesucristo. El auxilio divino permanezca con nosotros. Amén. Podemos ir en paz.
Thank you.
Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos. Bienvenidos sean ustedes a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En este día en que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. En el dosavario de preparación para la celebración del 484 aniversario de las apariciones de Nuestra Santísima Madre, que celebraremos el día de mañana, la primera aparición, nos preparamos precisamente para poder acoger nuevamente el mensaje de Santa María de Guadalupe para nosotros. Hace algunas horas, en la Ciudad del Vaticano, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco ha inaugurado el Año de la Misericordia, año jubilar extraordinario para celebrar la misericordia de Dios. Nosotros tendremos esa dicha de abrir la puerta santa de esta casita sagrada el próximo día 12 a las 12 del día, en el que nuestro Señor Cardenal abrirá esta puerta santa para poder ganar las indulgencias del Año Santo de la Misericordia. Recibimos en esta Santa Misa al excelentísimo Señor Don Jesús Antonio Lerma Nolasco, vicario general de esta Arquidiócesis de México y vicario episcopal de la Séptima Vicaría San Pablo en Iztapalapa. Nos da mucho gusto, don Antonio, que esté usted entre nosotros y que haya aceptado la invitación del Venerable Cabildo para celebrar en este día tan especial, la parte del dosavario. También queremos precisamente hacer memoria de dos hermanos nuestros canónigos que están enfermos los dos. Uno recién operado, el muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda Aguilera, y luego el señor canónigo don Edmundo Ortega Tirado, que hace 61 años en este día recibieron la ordenación sacerdotal. Oramos por su salud, oramos por su bienestar, oramos por todos los dones que el Señor ha dado a la Iglesia a través de ellos. Como sucede en todos los momentos de escuela, también nosotros aquí en la Basílica, nuestros estudiantes, los que están estudiando la licenciatura teológica sobre el acontecimiento guadalupano, están en exámenes y nos piden que oremos por ellos. Como cuando éramos nosotros estudiantes, Oramos por ellos para que el Espíritu de Dios les ilumine y puedan salir bien. Por último, está entre nosotros el Padre Kirill de la Arquidiócesis de Macao, China, con un grupo de peregrinos. Sean bienvenidos, lleven también, nuestra adhesión, nuestra solidaridad a aquella iglesia hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, ahora nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, y con humildad digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Inmaculada Concepción de la Virgen María, preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que por su intercesión nosotros también purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos.
del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Cantemos al Señor canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria, revelado a las naciones su justicia. Una vez lo ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia pueblos y las naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos al Señor canto nuevo, pues ha hecho maravillas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos,
para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor.
cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Es tal su hermosura que es milagro toda, porque apenas era cuando ya era hermosa. Reverendo rector de esta insigne Basílica de Guadalupe, don Enrique, Monseñor Enrique Glenin, ilustres canónigos de este cabildo de Nuestra Señora de Guadalupe, hermanos sacerdotes, hermanos laicos y laicas, María es amada por Dios desde toda la eternidad. Dios la amó desde siempre y la creó en el tiempo. María, en la mente de Dios, siempre fue amada como su madre. Y si Dios la pudo hacer la criatura más perfecta entre todos los seres creados, seguro que lo hizo. Apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Leemos en el libro del Apocalipsis. Ni los profetas, ni los apóstoles y santos se pueden comparar con María. Ella supera todas las maravillas de la creación. María es la llena de gracia y madre de Jesús. Con frecuencia se aplican a María las siguientes palabras del libro de los Proverbios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al principio de sus obras antiquísimas. En un principio remontísimo fui formada antes de crear la tierra. Toda la creación no pasa de ser un ensayo comparado con María. Ella fue predestinada por Dios para la altísima dignidad de ser su madre y para ser la imagen viva y la más perfecta reproducción de Jesús. Hemos de notar que ante ese mundo de inefable de la sin igual santidad y belleza de María, los conceptos teológicos se quedan cortos y no son suficientemente expresos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. La enemistad de que nos habla el texto bíblico y que se da entre la mujer y la serpiente, símbolo del mal, se está significando que María nunca pactó con el pecado, por ello siempre fue limpia e inmaculada del pecado original y de todo pecado personal. En la Anunciación, el ángel llama a María llena de gracia. Implícitamente la está llamando inmaculada. Decir llena de gracia es lo mismo que decir que María está llena de toda santidad y la santidad está reñida con todo pecado, también con el pecado original. Por lo tanto, María estuvo libre del pecado original. Dios, que había de habitar en el interior de María, no iba a permitir que la mancha del pecado se posara en aquella alma santísima. Dios elige a María
la llena de gracia para habitar en sus entrañas. A María la alcanzó la redención universal de Cristo, preservándola por singular privilegio de todo pecado, incluido el pecado original. El Verbo Eterno de Dios, que se iba a inmolar como ofrenda purísima en el altar de la cruz, no convenía tomar a carne de otra carne que en algún instante hubiera estado antes poseída por el pecado. Jesús tomó carne de María, habitó en ella y vivió con ella. Y a Jesús, que tenía la infinita santidad de Dios, le agradó tener en su madre una morada toda santa, inmaculada y limpia de toda oscuridad del pecado. En la Iglesia, la devoción a la Inmaculada Concepción se practica desde el año 1000. San Anselmo Obispo, en su oración 52, reza: Oh Virgen bendita y desbordante de bendiciones, por cuya bendición queda bendecida toda naturaleza, no solo la criatura por el Creador, sino también el Creador por la criatura. Santos como Maximiliano María Kolbe, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Antonio María Claret y otros más, fueron muy devotos de la Inmaculada Concepción. El pueblo cristiano deseaba que la Inmaculada Concepción fuera declarada dogma de fe, lo que sucedió el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus, y afirmen estos términos: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada e inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios y, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos nosotros. María, en su Inmaculada Concepción, es signo de la ternura y misericordia de Dios. María es evangelizada desde el anuncio del ángel: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. María, acepta la misión. Cúmplase en mí lo que me has dicho. María lleva en su seno al Verbo de Dios hecho hombre, Jesús, y se convierte en la Madre de Dios. María es evangelizadora desde los inicios. Lleva a Jesús a su prima Isabel, y en su saludo la llena del Espíritu Santo. El niño en el vientre de Isabel se alegró, y ella exclamó: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Presenta a Jesús a los pastores, a quien el ángel les dijo: les anuncio una buena noticia. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. María recibe al Espíritu Santo en Pentecostés.
una vez más para animar e impulsar a los discípulos a la acción evangelizadora, y es figura central en los inicios de la evangelización en la Iglesia, y comparte sus experiencias con Jesús a los discípulos de las primeras comunidades cristianas. A través de los siglos, María sigue evangelizando en los diversos lugares del mundo. Bajo el nombre de María de Guadalupe, desde sus apariciones a San Juan Diego en 1531, ha traído a su Hijo Jesús no solo a la nación mexicana, sino a todo el continente americano. Santa María de Guadalupe ha sido fundamental en la evangelización del continente americano. Por eso la llamamos Estrella de la Evangelización. El día de hoy, fiesta de la Inmaculada Concepción, su Santidad, el Papa Francisco, ha abierto con alegría la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, como él dijera en su bula, el rostro de la misericordia. En esta ocasión será una puerta de la misericordia a través de la cual cualquiera que entre podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. ¿Por qué iniciar el Año Santo en la solemnidad de la Inmaculada Concepción? El mismo Papa Francisco nos explica: esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar a la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María Santa e Inmaculada en el amor, para que fuese la madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado, y nadie podrá poner límites al amor de Dios que perdona. En esta insigne nacional Basílica de Guadalupe, la Puerta Santa se abrirá el 12 de diciembre. En la Catedral Metropolitana y en las sedes litúrgicas de las 8 zonas pastorales, el 13 de diciembre. María, en el cántico "Mi alma engrandece al Señor", proclama: su nombre es santo y su misericordia llega de generación en generación a todos los fieles. Hoy, a través de Santa María de Guadalupe, nos llega la misericordia de Dios, y en este tiempo especialmente del Año Santo, en el que la puerta de la misericordia está abierta para todos. Inmaculada Virgen María de Guadalupe, Madre del Dios por quien se vive, ruega por nosotros. Amén. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios. Todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, al Señor, que en María ha empezado el buen trabajo de la santificación de los hombres, y pidámosle que lo haga progresar hasta el día de la manifestación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Digamos con fe, por intercesión de María, escúchanos. Por intercesión de María, escúchanos. Para que el Señor, que quiso prefigurar y culminar en María la plenitud de la gracia, conceda a todos los miembros de la Iglesia ser reflejo de la hermosura inmaculada de la Madre de Jesucristo. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Verbo Eterno del Padre, impregne el mundo con su fuerza y haga nacer en todos los hombres un deseo vivo de la venida del Reino de Dios. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Para que quienes se han alejado del camino del bien, con la intercesión de María, refugio de pecadores, se conviertan de sus malos pasos y obtengan el perdón de sus culpas. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Para que todos nosotros, fija nuestra mirada en María, nos preparemos como ella a recibir a Jesucristo y nos dispongamos a celebrar santamente las próximas fiestas de su nacimiento. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Por la séptima zona pastoral de esta Arquidiócesis Primada de México, por el excelentísimo señor obispo don Antonio Lerma, que la preside muy dignamente, por el presbiterio y los fieles, para que en el desarrollo de los planes pastorales descubran los signos de la ternura y misericordia de Dios. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Por los muy ilustres señores canónigos, don Edmundo Ortega y don Filemón Cepeda, en su aniversario de su ordenación sacerdotal, por los padres estudiantes en este día de exámenes, y por el padre Cirilo y Peregrinos de la Arquidiócesis de Massao. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Oremos. Señor Dios nuestro, que has hecho resplandecer la aurora de la salvación
en la concepción inmaculada de Santa María Virgen, escucha nuestra oración y haz fecunda la acción santificadora de la Iglesia, para que todos los hombres, una vez alcanzado el perdón de sus pecados, sean regenerados en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos y hermanas, hagan oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, oh Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna morada para tu Hijo y significar el nacimiento de su esposa la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga, pues purísima debía ser la Virgen que diera luz a tu Hijo el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo, y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos, proclamando con alegría. La dos, la tres, mujeres.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, a don Antonio, quien preside esta Eucaristía, a los obispos auxiliares de México, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia,
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo nuestro Salvador. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor,
Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, Virgen sin mancha. Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa
de la cual preservaste singularmente a la Virgen María en su Inmaculada Concepción, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.